Saludos mi gente, su amigo Roberto los saluda desde Charlotte, la ciudad reina. Bienvenidos al canal, gracias mi gente porque están aquí en el canal, gracias porque están participando, gracias porque comentan poquito a poquito, ahí vamos, bueno, gracias. Y por favor, no se les olvide de donde está la campanita, dale un clic por favor para que reciban todas las notificaciones de todo lo que hacemos. Hoy vamos a grabar una jersey en vivo, no te pierdas el show, suerte para todos. Mi gente, ayer en la madrugada, cosa que no vi el partido, lo sé honesto, estaba dormidito porque tenía que trabajar, pero vi el resumen, veo que la selección de México le gana a la selección francesa, 4-1. Me gustó, todo me gustó, que jugó bien, no se esperaba eso, pero ese no es el tema. El tema es que sabemos que los Juegos Olímpicos es una vitrina. Los Juegos Olímpicos es para poder ofrecer a jóvenes con mucho talento y mucho futuro. Antuna más de una vez ha dicho que se quiere ir. Sí, él lo ha dicho, que él quiere triunfar en Europa, que él le gustaría regresar por la revancha que él tiene. Vega nunca ha dicho que se quiere ir, pero tiene talento para poder irse de Chivas. La realidad, Chivas hermanos, yo tengo un presentimiento, no lo estoy diciendo que va a pasar, presentimiento, es que yo creo que Vega y Antuna van a tener ofertas del fútbol europeo. Escúchame, lo estoy aclarando, es un presentimiento, no estoy diciendo que ya tienen ofertas, no estoy diciendo que va a pasar, no, es un presentimiento. Mi presentimiento es que Antuna y Vega podrían tener una oferta del fútbol europeo. ¿Qué va a pasar? Yo les pregunto, vamos a imaginarnos, ¿ok? Esto es cuestión de opinar. Escúcheme, este canal es de opiniones. Yo no soy dueño de la verdad. Por eso abro que ustedes comenten. ¿Qué pasaría si a Mauri le cae una oferta por Vega de 10 millones de dólares? ¿Qué pasaría si hay una oferta por Antuna de 10 millones, 15 millones, qué sé yo, por Antuna? ¿Ustedes creen que a Mauri no se tocaría el corazón y los vendería? ¿Ustedes creen que lo pensaría y diría, bueno, se lo podemos vender? Ganamos 15 millones y para la próxima temporada podemos comprar con ese dinero. Ya se fue JJ Macías. Y muchos decían, y yo era uno de ellos, que él no iba a salir de Chivas. Y sin embargo, salió. Chivas hermanos, es solo un presentimiento. No es algo que va a pasar. No, vamos a ver. Vamos a imaginarnos la película. Mi gente, yo, mi opinión mía, de mí, de mi propiedad, es que yo creo que si a Chivas le llega una oferta por Vega y por Antuna, yo creo que Chivas sí lo aceptaría. ¿Le soy honesto? Sí lo aceptaría. Yo creo que si viene una oferta, bastante dinero, por dos jóvenes promesas. Vega ya no es casualidad. Vega cada vez juega mejor. Es comprometido, no le da miedo, enfrenta, tiene carácter. No es casualidad que Vega esté en la selección. Para muchos tendría que estar en la selección mayor. No es casualidad. Ya es un jugador hecho, lo ha demostrado. ¿Ustedes creen que lo vendrán? Yo creo que sí. Que soy honesto, yo creo que a Mauri, si llega una buena oferta, yo creo que sí. Antuna, joven, bipolar, un día sí, un día no, llega 10 veces, no mete un centro bien, pero ahí está, con la selección siempre ha brillado, con la selección del Tata ha brillado, con los Olímpicos ha brillado. Ahora, yo les pregunto, ¿lo vendería? Yo creo que sí, también lo vendería. Les soy honesto, yo creo que si llega una oferta buena por ellos, yo creo que sí lo vendería. Ahora, Chivas hermanos, no se me enojen, Roberto está loco, no, esto es un ejercicio, simplemente es opiniones, no estoy diciendo que va a pasar, ni estoy diciendo bomba, se van, no, señores, ¿qué pasaría?
Bueno, aquí les dejo el video, por favor comenten, por favor comenten. Y bueno, me dicen, Roberto, ¿por qué haces videos en tu camioneta? No se ve presentable para el canal, tendrías que hacerlo en tu estudio. ¿Saben por qué? Porque no me interesa cómo me veo. Les soy honesto, a mí lo que me interesa son ustedes. Lo que me interesa es que hacer videos, hacer como ese tipo una encuesta, me gusta, o sea, es lo que me gusta. A mí no me gusta que tengo un micrófono. Lo uso porque tengo que usarlo para mejorar el show. Pero mi camioneta, aquí lo hago. En mi chivatroca lo hago. Y estoy feliz. Y espero no ofenderlos. ¿Ok? Mi gente, lo importante son ustedes. No se fijen en esto. No se fijen si estoy feo, gordo, cachetón, tuerto, lo que sea. No, eso no. Lo importante es el contenido, los temas, los shows en vivo, las opiniones. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si Chivas tuviera oferta de estos jugadores? Bueno, espero sus opiniones. Aquí los espero, los leo. Por favor, tómense el tiempecito de opinar y compartir los videos. Y bueno, no se pierden el show de hoy, que vamos a estar regalando una jersey. Por cierto, me pidieron que si no, ¿por qué no la regalaban? Y yo les voy a decir la verdad. Esta fue un regalo del señor Fernando, que lo recuerdo con mucho cariño. El señor, él me vende las camisas, me las regala, le mando un fuerte abrazo. Estoy esperando que me conteste. Pero bueno, gracias mi gente, cuídense. Roberto Sarmiento los saluda y gracias por su apoyo. Vamos creciendo poco a poco. Bendiciones, vámonos.